Es bueno creer en lo paranormal y las cosas increíbles. Es bueno aceptar que existen cosas extrañas que no tienen explicación. Pero también es bueno no caer en los engaños. Hoy hablaremos sobre el caso de Bruno Borges, un brasileño que desapareció el 27 de marzo del 2017. En su cuarto se encontraron símbolos raros y dibujos de extraterrestres. Su cuarto parecía ser todo un enigma. También en algunos de sus libros se aparentaba hablar un lenguaje desconocido. Desde su desaparición el día 27 de marzo se dijeron muchas cosas y las teorías conspiranoicas y paranormales se dispararon y fluyeron. Se decía que los extraterrestres lo habían abducido debido a su elevado nivel de conciencia, o que los hombres de negro se lo llevaron porque tenía información muy reveladora. Incluso sus padres pensaron que se había tratado de algo paranormal, una cosa que no era común, pues cuando llegaron a su casa no encontraron a su hijo de 25 años en su habitación. No estaba ahí y todo parecía apuntar a que su fascinación por lo místico y lo desconocido lo habría llevado a contactar con seres no humanos, seres extraterrestres. Y desde ahí mucha gente estaba interesada por Bruno Borges, ya que parecía ser una persona interesante e importante que estaba muy por arriba de un humano común. Pero después la evidencia dejaría mucho que desear sobre Borges, pues este caso terminó por decepcionar, pues a Borges en realidad no se lo habrían llevado seres del espacio, sino que él solo habría abandonado su casa y con el mal gusto de la baja responsabilidad de dejar a sus padres preocupados, pues se daba para pensar que Borges podría estar capturado por gente muy poderosa y mala, pero no, Borges se marchó por su cuenta. Él mismo lo declaró, él regresó a su casa 4 meses después, el 11 de agosto del 2017. La policía llegó a la conclusión de que él desapareció a propósito para que sus libros se volvieran muy vendidos, y así fue, porque el tiempo en el que no se le ubicaba, extrañamente sus libros se volvieron un bestseller. Es decir, fue todo esto planeado para ganar dinero, aunque claro, esto fue negado por el propio Borges, que dijo que en realidad se fue a un lugar aislado para autodescubrirse en una especie de despertar espiritual, ya que recordemos que Bruno Borges siempre nos mostró que él quería descubrir la verdad universal, o bueno, eso es lo que pensábamos, y engañó a muchos, ya que el propio Borges dijo en una entrevista que supuestamente nunca se fue con el propósito de que creyeran que estaba desaparecido, pues él pensó que la gente tendría el sentido común para saber que se había marchado por su cuenta, cosa que no tiene sentido porque la gente no es adivina para saber eso. Parece estar muy claro este caso, pero lamentablemente para el buen Borges su plan no le funcionó perfectamente, pues su fama solo duró muy poco y ahora ya nadie lo recuerda y quedó como un farsante. Esto nos demuestra que nunca hay que creer en cualquier cosa y no dejarnos engañar por una cosa que aparenta ser lo que no es. Pero ahora déjame en la caja de comentarios qué opinas sobre el caso de Bruno Borges y si en su momento te sorprendió o siempre dudaste de él. Y si descubriste que este joven en realidad podría haber sido todo menos un místico tal como se autoproclamaba. Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.